Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce como punto de partida del diseño de las políticas públicas el enorme potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para promover el desarrollo de las sociedades del conocimiento, pensando en los sistemas educativos de la región. La integración de las tecnologías actualmente se plantea como una condición indispensable para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad. UNESCO. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todos y todas. Mi nombre es Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. El día de hoy abordaremos un tema crucial para las universidades: políticas digitales en educación, brecha digital y acceso equitativo a recursos tecnológicos. Para lo cual nos acompañan tres expertos panelistas. Inicialmente presentaré al doctor Héctor Benítez Pérez. Él es egresado con mención honorífica de la carrera de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Estudió el doctorado en la Universidad de Sheffield en el Departamento de Control Automático e Ingeniería de Sistemas. Actualmente es titular de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de GTIC y es investigador titular B de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas IMAS de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, PRIDED, y miembro de las Academias Mexicana de Ciencia y de Ingenierías. Muchas gracias por estar con nosotros, Héctor. Hola, Anabel. Buenas tardes, buenos días a todos. Gracias. También nos acompaña el doctor Luis Alejandro Gasca Herrera. Él es doctor en Administración Pública, actualmente miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT, académico de la Facultad de Contaduría y Administración y coordinador de Educación Virtual, ambos cargos en la Universidad Veracruzana. Además, es presidente del Espacio Común de Educación Superior a Distancia, ECOESAD, evaluador de procesos de acreditación en diversas IES y es comisionado institucional para mejorar la calidad educativa en el CEAIS. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, estimada Anabel. Mucho gusto, estimado Héctor y estimada Cecilia. Gracias. También nos acompaña la maestra Cecilia Alexandra Santana Estrada. Ella tiene más de 15 años de trabajo con distintas instancias de la educación superior ecuatoriana, brindando asesoría en el diseño y ejecución de políticas públicas, lineamientos, directrices, normas para la operatividad del sistema de educación superior, especialmente relacionadas con el financiamiento de las universidades y escuelas. Tiene experiencia en el desarrollo y construcción de instrumentos técnicos con metodologías cualitativas y cuantitativas para la implementación de procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación de universidades y escuelas politécnicas, así como el análisis y generación de documentación técnica para diseñar e implementar la evaluación de carreras, programas y de habilitar el ejercicio profesional en el Ecuador. Muchas gracias, Cecilia, por estar con nosotros. Hola, Anabel, un gusto compartir este interesante panel con todos ustedes. Bienvenidos todos. Y bueno, para iniciar esta ronda de preguntas, podríamos comenzar explicando qué se entiende por políticas digitales en educación en cada una de sus regiones. Comenzamos, si les parece, con Héctor. Gracias, Anabel. Políticas educativas en el contexto de la educación, políticas públicas de cómo desarrollar las TIC en el contexto de la educación, pues se entiende cómo impactamos a través de esta tecnología en nuestros sectores educativos. En este sentido hay muchas formas, muchos artefactos de que podemos usar en el contexto de las tecnologías. Uno de ellos es principalmente el uso de software para entender o aplicar de mejor forma el conocimiento en la educación. Quisiera poner tres puntos fundamentales que necesitamos tener para poder comprender cómo la tecnología va a impactar a la educación. Primero, la calidad de la enseñanza. Segundo, el acceso cualitativo a los recursos digitales. Y por supuesto, la inclusión digital. Es decir, romper la brecha digital en varios sentidos o de manera multidimensional. En este contexto,
podemos hablar de diversos tipos de tecnologías para tener impacto sobre la educación. Sería mi comentario. Muchísimas gracias, Héctor. Alejandro, ¿quisieras comentar algo al respecto? Sí, claro que sí, Anabel. Sin lugar a duda, en las agendas políticas de los países, el tema de la educación siempre está presente, ¿no? Ello porque una política educativa pues comprende el grupo de acciones que el Estado, que un país estructura y regula en un sistema educativo para establecer una instrumentación correcta de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la educación. En nuestro país, en México, las políticas digitales en la educación, sin lugar a dudas, han evolucionado en las últimas décadas, pero hay que reconocer que este avance significativo se tuvo pues, a raíz de la pandemia, ¿no? Fue cuando realmente se reforzaron los esfuerzos y se crearon una serie de políticas y cambios que, bueno, apostaron por la creación de una sociedad de conocimiento donde pues todos interactuamos bajo habilidades y conocimientos necesarios en la era digital, ¿no? En ese sentido, identificamos dentro de estas políticas en el ámbito de la educación lo que tiene que ver con la integración tecnológica, es decir, la incorporación de las tecnologías digitales en la currícula, en los diseños curriculares de los programas educativos. Algo también muy importante son las competencias digitales, aquellas que tenemos que desarrollar e implementar y capacitar tanto los estudiantes como obviamente el personal docente y lo que tiene que ver también con la cuestión de la infraestructura. La política nacional tiene que ver con un aspecto también de mejora a la infraestructura tecnológica en las instituciones de educación superior y finalmente lo que es el acceso. Hay que tener un acceso equitativo a los dispositivos de conectividad, a las cuestiones tecnológicas que permitan realmente una mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje. De tal forma que estas políticas digitales tienen que implementarse pues, desde los niveles básicos, medio superior y hasta llegar a las instancias de las instituciones de educación superior. Muchas gracias, Alejandro. Pues tocas un tema muy importante y que nos deja ver la importancia que tienen las políticas públicas, en este caso digitales, en la educación. Y a mí me gustaría, si Cecilia pudiera comentarnos específicamente qué papel han jugado estas políticas digitales en la reducción del acceso digital y el acceso equitativo a estos recursos tecnológicos en tu país. Sí, gracias Anabel. En hilo con lo que comentaban pues los colegas, como conocemos, las políticas son las respuestas que emanan generalmente de los gobiernos o de los entes estatales a los problemas que plantea una sociedad en su conjunto o sectores que se consideran priorizados. Así podemos explicar que las políticas digitales, en el caso de la educación, son todas las acciones que se diseñan e implementan para que quienes forman parte de las instituciones educativas especialmente tengan acceso y conectividad a dispositivos y a diferentes tecnologías de la información y comunicación para garantizar el inicio o la continuidad de sus estudios. Algo que visibilizó la pandemia en todo el mundo y también en específico en el caso ecuatoriano, periodo en el cual el acceso al uso de las tecnologías fueron fundamentales para decidir sobre todo quién continuaba estudiando y quién no. Recordemos que la permanencia estuvo sujeta exclusivamente y condicionada a poseer algún dispositivo y acceso a Internet para poder continuar con la formación académica. En el caso ecuatoriano, según cifras del Instituto de Estadística y Censos del 2018, es decir, un año antes de la pandemia, únicamente el 16.1% de los hogares en áreas rurales poseían acceso a Internet. Y un 46.6% de los hogares en las zonas urbanas tenían acceso a este tipo de conexiones. Esta brecha digital puso en marcha, creo que, varias acciones en forma de políticas públicas para cortar esta cifra. A consecuencia de ello, en el Ecuador se han implementado una serie de políticas públicas cobijadas bajo un plan denominado Plan de Transformación Digital, que aborda la problemática desde diferentes perspectivas
y que tiene como fin digitalizar los hogares, el sistema productivo y el Estado en general. Si bien hay una política y un plan marco que acarrea todas estas acciones, se abordan algunos aspectos específicos en el contexto de la educación superior, más ligados a lo que tiene que ver con las instituciones de formación superior, pero no universitaria. Y, sin embargo, el plan aborda la posibilidad de dotar a estos centros de internet, de software, de computadores que permitan hacer que la educación sea más inclusiva y equitativa a través de la distribución de estos recursos. A pesar de ello, el plan no abona mucho en el contexto de las universidades, a pesar de que es ahí en donde se encuentra la gran mayoría o la gran cantidad concentrada de la población estudiantil y la población docente. Entonces, creo que si bien tenemos una problemática detectada y algunas acciones, aún hay un trabajo importante que seguir realizando en este tema. Claro. Héctor, la UNAM, ¿cómo enfrentó este desafío? ¿Qué papel jugaron las tecnologías y siguen jugando las tecnologías hoy día? ¿Cómo lo enfrentó? Me supongo que te refieres, Anabel, al caso de la pandemia, en los tiempos de pandemia y actualmente. La UNAM, yo creo que, primero, poner un poco de contexto, la UNAM es muy grande. Somos alrededor de 300.000 alumnos, mucho más, tal vez 350.000 y 50.000 profesores o investigadores. Entonces es una universidad pues, nacional, es una universidad de masas, es una universidad o macro universidad. En ese sentido hubo varios ejes de acción a nivel local, es decir, en los entornos de cada una de las entidades, a nivel institucional, y entendiendo también cuáles eran los parámetros, las directrices que nos ponía o que nos indicaba también el gobierno federal. Por ejemplo, en México se utilizó algo que llamamos un semáforo de inmunidad o inmunológico, que era importante antes de los procedimientos de vacunas, cómo estaba el crecimiento o la tendencia de infección durante los meses de agosto, septiembre, octubre, en varias regiones del país, y con eso se iba intercambiando el semáforo de amarillo, rojo o verde en algún momento. ¿Por qué pongo todo esto en contexto? Puesto que eso hace distinto el nivel de cómo podemos abordar dicho problema. O dicha situación, no es un problema, dicha situación, dejen ponerlo así esta palabra, es una situación y tenemos que abordarla como tal. La UNAM yo creo que hizo varios esfuerzos a varios niveles. El primero es buscar cómo lo que mencionaba Cecilia hace un momento y Alejandro son claves. Es decir, tenemos una población que tiene una diversidad económica muy grande, gente que no puede tener acceso a internet por medios propios. Entonces teníamos que de alguna manera hacer un esfuerzo importante y ahí hicimos algo que llamamos becas de conectividad, que fue construir el préstamo de equipos con una conectividad de internet para que las chicas, los chicos y también algunos profesores, profesoras, tuvieran el acceso a internet desde sus casas, con dispositivos de una tableta o un módem. No era tal vez el mejor equipo que se pudiera tomar, pero era una forma de darle un internet que le diera una solución inmediata a un problema. Ese fue un eje, el de la conectividad. Tuvo un cierto impacto, logramos alrededor de 30.000 becas para poder impactar a 30.000 personas, ¿no? Y también, dicho sea de paso, a 30.000 familias, ¿no? Porque no solamente era el estudiante al que le impactábamos, sino también pues, a todos los integrantes de esa familia que no tenían acceso. Por otro lado, también la universidad implantó a nivel local y a nivel institucional mecanismos para desarrollar estrategias, modelos, objetos de software que permitieran representar de una manera interactiva diversas propuestas de clase, diversas propuestas de enseñanza. A nivel local, algunos grupos académicos de manera muy, muy local se organizaron y presentaron lo que se llaman recursos digitales. Algunos otros, ya de manera mucho más institucional, generaron recursos digitales. Y esto, en vez de buscar inhibirlos,
pues buscamos entre CUAED o CUAYED en ese momento y la DGTIC y algunas otras entidades dentro de la propia Universidad Nacional, pues fuéramos hermanando dichos esfuerzos para buscar una pues suerte de piso común. ¿Y qué me refiero a piso común? De un estándar común de calidad y de acceso y de impacto hacia varios temas de educación, media superior y superior. Hubo muchos otros esfuerzos, desde la perspectiva de, si no mal recuerdo, de también de tener acercamiento con academias de la iniciativa privada como Google, como Amazon, como Microsoft, que le permitieran también a los estudiantes de manera en línea poder desarrollar. Ahora, ese es en el contexto, y ya termino para no tomar mucho tiempo, ese es en el contexto de la pandemia. En el contexto de la propia, de la universidad actualmente, como políticas, pues regreso a los principios. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero, definir claramente que todos tengan acceso a Internet. Y eso para eso hacemos un diagnóstico año con año en diversas partes de la propia universidad, en escuelas, facultades, prepas, SHs, para saber qué situación vienen nuestros estudiantes. Y a partir de eso, planear cuáles son las estrategias que tenemos que seguir en bibliotecas, en escuelas, en espacios físicos donde los estudiantes puedan tomar clase. Después de ese diagnóstico también está la parte institucional, que es el desarrollo de nuevo de estos elementos digitales para dar clase y, por supuesto, la formación de profesores, que esa es básica, que no la podemos dejar y que hermanados con CUAYED y otras entidades dentro de la universidad, pues tenemos que ir desarrollando día con día y es una labor que nunca acaba, que siempre tenemos que ir preparando a nuestra comunidad académica, porque siempre surgen nuevos interrogantes o nuevas estrategias o nuevas herramientas, como puede ser la propia inteligencia artificial. Bueno, será mi comentario y perdón si me extendí. Gracias, Héctor. Pues nos das un planteamiento muy importante e interesante. Me gustaría que Alejandro nos comentara al respecto también de estas innovaciones en las instituciones de educación superior en materia de política educativa, cómo enfrentar esta brecha digital y también cómo planear nuevos escenarios que evidentemente van evolucionando conforme también la sociedad van evolucionando y también las demandas sociales. Claro que sí, Anabel. Yo creo que es importante analizar la política institucional a nivel nacional que a raíz de la Ley General de Educación Superior que se llevó a cabo a partir de abril del 2021, prácticamente con la terminación de la pandemia o en ese contexto, ¿no? Esta Ley General de Educación Superior estableció las modalidades y las opciones educativas ya de manera muy clara en el sentido de las modalidades en educación superior, identificando la escolarizada, en donde obviamente se da el espacio-tiempo para los procesos de enseñanza-aprendizaje, la no escolarizada, en la que se hace uso de las herramientas tecnológicas educativas para este proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que es los modelos mixtos, que es una combinación de los escolarizados y no escolarizados, inclusive la educación dual, que la establecen ya como, en la Ley General de Educación Superior. A raíz de estas modalidades educativas, se establecen también las opciones educativas, en las que identificamos estas opciones como es la virtual, la híbrida, la en línea, a distancia, y creo que la política institucional va enfocado a la consolidación de los modelos mixtos, pretendiendo tener ya no la rigidez de esos modelos escolarizados en las que obviamente la rigidez implica los procesos de enseñanza-aprendizaje. A diferencia de estos modelos mixtos, donde son más flexibles, no únicamente en cuestión de trayectorias escolares o de prerequisitos o correquisitos de las asignaturas o experiencias educativas, sino esta flexibilidad que ya estos modelos y opciones educativos ofrecen a los estudiantes para que, en un mismo programa educativo, administración, un estudiante pueda elegir cursar una materia de manera presencial, alguna investigación de operaciones o alguna álgebra o cálculo que son más complejas, pero tiene también la libertad de poder tomar algún, fundamentos de administración bajo un enfoque híbrido o fundamentos del derecho bajo un curso de tipo virtual. Creo que esa política institucional que está actualmente impulsando el gobierno federal, pues obviamente da la pauta para
tener esas flexibilidades. Sin embargo, estas políticas pues tienen que ver mucho, como lo comentó bien Héctor y Cecilia, en el sentido de la brecha digital. Esta brecha digital que sí, a nivel superior, yo siempre he dicho que cuestión tecnológica o pedagógica no son tan problemáticas, pero sí, como comenta Héctor, la cuestión de capacitación docente en competencias digitales, tanto a los estudiantes como al académico, ¿no? En los estudiantes, el hecho de que manejen celulares o dispositivos electrónicos o cuestiones de redes sociales, pensamos que son competentes digitales, pero en el ámbito educativo no necesariamente es así, ¿no? Y entonces identificamos esas brechas digitales como son las socioeconómicas. Desafortunadamente, no todos estamos en las mismas condiciones en cuanto a nuestros ingresos, en cuanto a nuestros equipamientos o dispositivos de conectividad. Otro aspecto que se puede mencionar en cuanto a las brechas son los geográficos, ¿no? Nuestro país estamos completamente diversos en áreas rurales, urbanas, semiurbanas, y obviamente la infraestructura es muy cara, ¿no? Y las empresas a lo mejor no invierten en aquellas zonas rurales en donde pues no son redituables la inversión que puedan realizar. Otras de las brechas, pues sí, de las brechas, perdón, sí tiene que ver con la cuestión educativa, ¿no? Nuevamente en aquellas zonas en donde se ve desfavorable los procesos de enseñanza-aprendizaje y que tienen que ver mucho también con la cuestión cultural. Entonces, en mi caso, en la Universidad Veracruzana se han implementado algunas acciones para tratar de reducir esta brecha digital. Posterior a la pandemia, se hizo una inversión muy significativa en la universidad para dotar a aulas convencionales en aulas híbridas, convertirlas de aulas convencionales a aulas híbridas, equipadas con dispositivos de conectividad y de hardware como cámaras especiales, equipo de cómputo, hubs que permitieran tener a estudiantes de manera presencial y también de manera remota, ¿no? Hablamos que en la Veracruzana existen alrededor de 430 aulas híbridas en las diversas regiones donde tiene presencia la universidad. Eso, sin lugar a duda, ha facilitado estas cuestiones. Perdón, nada más, Anabel, pero volvemos a la cuestión que mencionaba Héctor, la capacitación académica. Podemos tener la infraestructura, pero tiene que ir muy de la mano de la capacitación. Sin duda. Más adelante vamos a abordar ese tema de los desafíos, Alejandro. Me gustaría que Cecilia nos comentara brevemente acerca de este tema, cómo innovar en las instituciones de educación superior. Gracias. Gracias, Anabel. Creo que en el caso ecuatoriano hay algunos ejemplos específicos de muy buenas prácticas aplicadas por las instituciones de educación superior para enfrentar la brecha digital de sus comunidades educativas, dependiendo del estudiantado al que atienden especialmente y de quienes conforman estos claustros académicos o la población estudiantil. Así hemos pasado y hemos podido ver una serie de experiencias que van desde, por ejemplo, lo que se conoce como los Smart Key o los árboles del conocimiento que se siembran en determinadas zonas que no están provistas precisamente de conexión a Internet. Entonces, son estos árboles que se alimentan a través de paneles fotovoltaicos y que almacenan contenidos en un computador que luego son de descarga sencilla para las personas que especialmente están en la ruralidad y que no pueden acceder a la educación por falta de conexión a Internet especialmente. A otras prácticas más diversas en otros contextos institucionales que de alguna manera podemos llamar más avanzados en cuanto a la digitalización. Si es que podemos usar una palabra, esto de más avanzados. Es decir, aquellas experiencias previas que ya existen de apropiación y del uso constante de tecnologías. Las instituciones se han enfocado en enriquecer en estos casos los contenidos, las plataformas, la calidad del software que usan, haciendo que la experiencia educativa sea más interactiva, sobre todo en los entornos virtuales de aprendizaje. Creo que es importante señalar lo que también han dicho los colegas sobre la hibridación en las modalidades de estudio. La modalidad híbrida como tal creo que llegó para quedarse y en función de ello las universidades especialmente han enfocado sus esfuerzos en generar condiciones para no descuidar la calidad.
Varias han revisado su oferta académica, sus modelos educativos, los sistemas de evaluación estudiantil, los planes de formación, la capacitación en habilidades y destrezas digitales a sus docentes, así como también se han generado una serie de alianzas estratégicas al estilo de consorcios que les permiten acceder a bibliotecas virtuales, a entornos virtuales, a servidores, con mejores condiciones contractuales en un trabajo de equipo. En este momento recuerdo, por ejemplo, un proyecto muy importante que se ejecutó en los institutos públicos del país para llevar clase especialmente en contextos de virtualidad, bien sea por temas de pandemia o por temas de seguridad, que ahora se da mucho, mucho en nuestro país, para las personas que están en los centros de privación de libertad. Fueron los mismos estudiantes y los docentes de los institutos que construyeron un robot, que es un dispositivo que está equipado con cámaras, que está equipado con un proyector, con sensores, que incluso le permiten diálogo e interactividad a los docentes con las personas que están en contextos de privación de libertad y que al estar en estos centros se conectan a través de ondas de radio, porque en estricto sentido el internet pues no está habilitado en estos lugares. Proyectos como estos pues permitieron que a través de la innovación tecnológica no se interrumpan las clases y que se sigan impartiendo pues los procesos formativos a pesar de la pandemia o a pesar de las situaciones de escalada de violencia que se viven en ciertos momentos en los centros de privación de libertad del Ecuador. Creo que estos son como algunos ejemplos que podemos anotar de cómo han tenido que innovar dependiendo de los contextos y de las situaciones las instituciones de educación superior, en el caso ecuatoriano, para sumarse a esta lucha por derrotar la brecha digital. Esto podría contar en términos generales. Muchas gracias, Cecilia. Sin duda la colaboración y por supuesto el esfuerzo ganado durante y después de la pandemia, pues es importante mantenerlo y obviamente mejorarlo para así reducir esta brecha digital. Muy bien, pues les agradecemos hasta el momento a nuestros panelistas por sus comentarios. Ahora haremos una pausa y aprovecharemos para que se comunique con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Yo creo que son dos acciones principalmente. Una tiene que ver con la parte de acceso a las tecnologías, ya sea computadora o celular, acceso a internet. Yo creo que eso sí, como muchas cosas en la vida, depende de la cuestión económica. Las instituciones es muy importante que inviertan en programas que den acceso a los estudiantes de bajos recursos. Entonces, eso implica o crear centros de cómputo que están accesibles a estos alumnos, o crear programas en donde pueden acceder a una tableta, a una computadora, o a un acceso a internet desde sus celulares de forma más barata. Entonces, son inversiones que, si bien se realizaron durante la pandemia, vemos que actualmente se han suspendido. O sea, hay como esta idea de que ya no son necesarias, lo cual no es cierto. O sea, vemos que desde la pandemia estamos dependiendo muchísimo más de las TIC y de las llamadas en Zoom, las clases en Zoom. Todas estas tecnologías se siguen utilizando, sin embargo, muchos alumnos ya no tienen el acceso que quizás tenían en la pandemia o que nunca han tenido. Entonces, por ejemplo, la UNAM y la UAM tenían muchos programas para estudiantes de bajos recursos durante la pandemia, pero ya se han suspendido estos programas. Entonces, yo creo que es muy importante que reinicien y que entiendan que estamos en un mundo post-pandemia.
y que tienen que seguir haciendo disponible este tipo de programas. Por otro lado, es muy importante que den cursos para que los alumnos se puedan ser pues, programas de alfabetización en uso de las TIC. O sea, no es suficiente que yo tenga acceso a un programa, sino que sepa cómo utilizarlo y cómo utilizarlo de forma pues, adecuada. Entonces, hay como dos tipos de brechas. Uno es la brecha de la tecnología en sí y otra es la brecha de conocimiento de cómo utilizar estas tecnologías. Lo que vemos son brechas muy grandes. Es curioso porque México es de las economías más fuertes de América Latina. Sin embargo, en términos de acceso a las TIC, somos de los países que menor acceso tenemos. Bien, bueno, pues después de este testimonio podemos decir que tenemos bastantes desafíos. Ya Alejandro comentaba algunos de ellos que enfrenta la Universidad Veracruzana, no solamente la Universidad Veracruzana, sino en general las instituciones de educación superior, que creo que son comunes a todas. Pero me gustaría comenzar con Héctor acerca de cuáles son tus opiniones a partir de, bueno, de estos comentarios y cuáles serían estos retos y desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior para reducir esta brecha digital. Bueno, los desafíos son enormes. ¿Por qué? Porque contamos con recursos finitos. Y son, en el caso de las universidades públicas, pues son recursos emanados de los diversos congresos, tanto federal como locales. Eso es en el entorno mexicano. Y que conociendo un poco a Latinoamérica, sucede algo similar con las universidades públicas. Son universidades grandes, por lo regular, algunas de ellas, y los recursos pues, provienen de sus ingresos estatales y es muy complejo tener los recursos que se requieren. Y por lo tanto tenemos que estar ideando siempre soluciones que le permitan cubrir estas desigualdades, de alguna manera ya bien señaladas, tanto por Cecilia como por Alejandro, ¿no? Creo que se han hecho muchos esfuerzos dentro de las universidades. Se han hecho de verdad procesos bastante innovadores desde México hasta Argentina. De verdad hay ejemplos muy, muy satisfactorios. Ya nos comentaba ahorita Cecilia de estos. Se ha innovado a nivel local, a nivel regional, a nivel subcontinental. Yo creo que una de las partes más importantes es compartir dichos esfuerzos, compartir la inteligencia colectiva de dichos esfuerzos en varios procesos, a través de escritos, a través de conferencias, en donde aprendamos de estos errores que nos enseñó la pandemia a utilizarlos. Y digo errores porque sabíamos que no estábamos dando la clase de la mejor manera en un momento dado, pero aprendimos a corregirlos. Creo que el poder retomar toda esa experiencia de manera subcontinental y poder hacer de esta una suerte de estrategia común para llevarla a nuestros gobiernos en diversos foros, creo que será de mucha valía para poder entonces implantar una política muy sensible de todo lo que hemos encontrado en nuestra región. Sería mi comentario. Gracias. Gracias, Héctor. Cecilia, ¿cómo vislumbras el futuro justo para el acceso digital en las prácticas educativas? Anabel, respondiendo a la pregunta, creo que es importante tener en cuenta los escenarios y los posibles esquemas de integración tecnológica. La fusión de distintas herramientas hay que tener en cuenta que debe potenciar la experiencia de los usuarios en todos los ámbitos en los que se utiliza la tecnología, así como también en la educación superior especialmente. Personalmente creo que la integración tecnológica debe generar nuevos escenarios, sobre todo inclusivos, y así facilitar el aprendizaje a personas que no tienen las mismas condiciones que el común o la generalidad de la población estudiantil. Los entornos educativos deben apoyarse en la integración tecnológica para facilitar el aprendizaje, por ejemplo, de las personas con discapacidad, investigando y produciendo herramientas que faciliten su paso por la universidad. Educar desde una perspectiva inclusiva hoy es esencialmente urgente debido a las brechas digitales
que la tecnología está creando, porque si bien a través con lo que sucedió en el contexto de pandemia, generamos una serie de acciones para cortar estas brechas, también aunadas a otra serie de condiciones como las que anotaba Alejandro, las condiciones sociales, la ubicación geográfica, también se van incrementando a la par. Para que esto no se convierta en un obstáculo adicional, creo que es importante tener en cuenta cómo pueden facilitar la integración tecnológica en las instituciones de educación superior. Del mismo modo, creo que esta integración debe apoyar los procesos propios de la gestión universitaria, como la internacionalización, la conexión a redes de generación de conocimientos, el intercambio de experiencias, la movilidad docente, la movilidad estudiantil, es decir, el poder compartir otra serie de escenarios, de contextos y experiencias bajo estos modelos que ahora sabemos que sí funcionan, porque si algo nos demostró la pandemia es que esto era posible hacerlo, obviamente dependiendo del campo del conocimiento en el que se enfoque la educación o la profesión. Esto creo que es importante tener en cuenta siempre y no dejar de lado el tema de la calidad. La tecnología puede ser un aporte significativo e importante en toda la gestión universitaria y debe potenciar las condiciones tanto como para mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes hasta administrar los procesos de autoevaluación, evaluación y acreditación universitaria. Creo que refiriéndonos específicamente al contexto de la educación superior, ya hay algunos resultados y algunos autores que han analizado lo que ocurrió antes de la pandemia y lo que sucedió después de la pandemia en cuanto a temas de brecha digital, y se ha notado pues que es multicausal y multifacética, y señalan también que el esfuerzo realizado por algunas instituciones educativas en dotar y distribuir equitativamente acceso y conexión a dispositivos electrónicos ha sido vital para que las personas no dejen de estudiar, pero que también no ha sido suficiente, porque no solamente es dotar de equipos, sino también de dotar de acompañamiento, de soporte tecnológico, de instalación de capacidades, de generación de competencias y de muchos otros temas que van a la par y que no necesariamente están dentro del esquema de gestión universitaria, sino que escapan ya a los muros de lo que es la universidad y viene a ser también parte de la responsabilidad de los estados. Y esto siempre será importante porque la educación, sobre todo en el contexto de lo público, que es lo que yo más trabajo y más manejo, no tiene que olvidar que hay un grupo de personas que necesitan ser atendidos específicamente por el Estado, porque hay situaciones, espacios y lugares en los que si no interviene el Estado, nadie más lo va a hacer. Entonces creo que es muy importante tener en cuenta que todos los efectos positivos o no positivos, como los que hemos anotado, provienen de políticas públicas impulsadas por los gobiernos, ¿sí? Pero que también derivan de acciones individuales que han tenido que adoptar los ciudadanos para montarse en este esquema de no quedarse atrás. Eso podría yo aportar, Anabel. Excelentes reflexiones, Cecilia, que nos dejan pensando justo en la comunicación tan cercana que tenemos que tener con los gobiernos, con los estados y, por supuesto, con la sociedad en general, porque no es una responsabilidad únicamente de las universidades. Muy bien, pues me gustaría que Alejandro, que además ya lo había comentado anteriormente en una de las preguntas, es qué reto tenemos sobre las competencias digitales en nuestras comunidades para aprovechar de mayor forma las tecnologías. Claro que sí, Anabel. Sin lugar a duda ha existido tiempo atrás, inclusive antes de la pandemia, ya estudios referentes a cuáles son esas competencias digitales que tanto el académico como el estudiante debe de tener, ¿no? Competencias de información, de búsqueda, de ética, aquellas competencias de uso de hardware, de uso correcto del software, como bien lo comentó Héctor, que desafortunadamente no están inmersos en quienes estamos dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Creemos que el hecho de tener un equipo de cómputo, manejar alguna aplicación, es suficiente para decir que tenemos competencias digitales, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente llegamos a nuestra aula,
y el proyector no funciona, ahí nos atoramos y esa competencia digital de poder resolver una situación, pues ya no se presenta, ¿no? O lo que yo comentaba también con los estudiantes en el sentido de que vemos sus habilidades con los dispositivos celulares, tablets, en cuestiones de redes sociales, juegos, aplicaciones. Pero cuando ya los llevamos a un contexto, por ejemplo, de encargarles alguna tarea, alguna actividad, investigación, vemos que esas competencias todavía no están bien definidas para realizar búsquedas en bases de datos científicas o en índices de revistas. Es decir, se van a la cuestión muy práctica de una página web y ahí bajar la información, ¿no? No es por demeritar, algunas aplicaciones como monografías.com o mismo Wikipedia, perdón, pero esas competencias que realmente nosotros necesitamos de los estudiantes no se están dando, pero tampoco de nosotros como académicos. Entonces, es muy importante esos diagnósticos que permitan identificar, capacitar y que realmente nos permitan aplicar esas competencias digitales. Sin lugar a duda, quienes lleven a cabo estas acciones, pues las instituciones de educación superior tendrán una ventaja competitiva muy importante, pero sobre todo un beneficio que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, además de estas competencias digitales, sin lugar a duda también las competencias blandas, ¿no? Que también son muy requeridas en la actualidad, en la cuestión de la comprensión lectora, del razonamiento matemático, tienen que ir muy de la mano con estas competencias digitales para que realmente nosotros podamos tener egresados que se puedan insertar al sector productivo y que realmente resuelvan las problemáticas sociales o, digamos, en el ámbito del mercado, del comercio que se puedan presentar. Entonces, Anabel, es un reto muy importante que tenemos como institución de educación superior. Esto estaba previo a la pandemia, se presentó durante la pandemia y nuevamente se siguen reflejando en estos tiempos. Sin duda, y que, bueno, las competencias digitales, como ya mencionaban, es un tema que se ha dialogado desde hace muchos años. Pero evidentemente los docentes y los estudiantes no somos iguales antes y después de la pandemia. O sea, tenemos ya otro perfil de competencia digital, un poco, pues sí, la obligación, un poco del desafío de la emergencia sanitaria que, bueno, pues algunos docentes orilló a desplegar estas estrategias o aprender o adquirir estas habilidades y también del estudiantado. Es decir, no somos los mismos, pero evidentemente tenemos un reto importante y tenemos que seguir fomentándolo. Muy bien, bueno, pues llegamos a la parte final de esta charla y me gustaría comenzar con Cecilia sobre sus comentarios finales y, bueno, sus conclusiones sobre este tema tan importante, fundamental, amplio, sin duda, pero que, bueno, creo que hemos comentado de forma general bastante bien. Gracias, gracias, Anabel. Sí, en efecto, una conversación muy interesante. Creo que como reflexión final es importante entender la relación que deben tener las políticas educativas y las políticas de transformación digital para enfrentar la brecha digital que existe todavía en nuestros países y sobre todo relacionadas con la educación superior. Y pienso que es fundamental sugerir sobre todo a los tomadores de decisiones pensar en un esquema de generación, implementación y evaluación de políticas públicas que respondan a lineamientos y directrices estatales de mediano, largo plazo y de largo aliento, por decirlo de alguna manera, y no pensar simplemente en planes o proyectos que respondan a ciertos planes de gobierno que no nos permiten visibilizar acciones constantes en un periodo determinado de tiempo. Las acciones que se implementen para favorecer las políticas educativas, los procesos de transformación digital y sobre todo para vencer la brecha o tratar de reducir esta brecha, es importante que sean trazables y fortalecidas en función de la evaluación de las políticas públicas que se implementen y de los resultados que éstas hayan obtenido. En este escenario, es fundamental que las políticas públicas puedan ayudar a enfrentar la brecha digital en la educación superior y deben estar orientadas a conectar al profesorado, a desarrollar competencias para el uso pedagógico de las tecnologías. Del mismo modo, creo que hay que pensar en estrategias para lograr la inclusión de todos quienes aún no tienen acceso y cobertura a las diferentes herramientas digitales que existen y que exige la vida
la vida, por decirlo modestamente, moderna, para garantizar sobre todo igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia y en el egreso o titulación de los estudiantes. Finalmente, creo que hay que pensar también en actualizar de parte de las universidades los programas educativos, la currícula, los entornos, las plataformas, los contenidos para motivar a los estudiantes y hacer que se interesen por terminar una determinada opción formativa. En esta época es tan sencillo obtener información, está disponible con tan solo un clic, que creo que la universidad debe ser una opción atractiva para quienes desean alcanzar una titulación universitaria. Hay que recordar lo que nos recomienda la UNESCO, y me parece también especialmente esencial, que hay que procurar que sobre todo la educación pública no dependa de plataformas digitales proporcionadas por empresas privadas. Y en eso creo que nos corresponde pensar como académicos, como organismos a cargo, funcionarios que tenemos algún nivel de influencia en los organismos que hacen política pública en educación superior, en pensar en estos esquemas colaborativos y de red que permitan generar tecnologías de código y de acceso abierto para innovar en la generación de recursos adaptables que faciliten el aprendizaje de todos quienes conforman la comunidad, en la comunidad educativa y especialmente aquellos menos favorecidos. Esa podría ser mi reflexión final, Ana. Excelente, Cecilia, muchísimas gracias. Alejandro, tus conclusiones finales, por favor. Gracias, Anabel. Yo comentaba en una intervención anterior de esta política institucional que en el caso de México, el gobierno y la propia Secretaría de Educación de Educación Pública ha implementado referente a las modalidades y opciones educativas. Nos han dicho, ahí está, hay que impulsar la educación mixta, hay que, digamos, consolidar este tipo de educación, pero tiene que ir de la mano también con pues también mayores financiamientos, ¿no? La cuestión tecnológica va muy de la mano con la cuestión económica, financiera, y como bien comenta Cecilia, ¿no? El no depender también de marcas para las cuestiones de licencias es un ámbito muy importante. Afortunadamente, en la Veracruzana tenemos nuestras plataformas desarrolladas, los LMS referentes al uso de estos software, estas aplicaciones propias que se han llevado a cabo, ¿no? Pero estas políticas digitales tienen que ir de la mano de esta modernización educativa, ¿no? Tanto en infraestructura tecnológica, obviamente, como también de capacitación de nuestro personal docente. Es necesario abordar la brecha digital para asegurar y sobre todo garantizar que todos tengamos acceso a la cuestión tecnológica. La equidad educativa tiene que ser un aspecto muy importante en México y en América Latina, ¿no? Y también establecer aquellas estrategias efectivas para garantizar esos recursos tecnológicos. La colaboración entre gobierno, instituciones de educación superior, las cuestiones de las comunidades, la propia industria, pues obviamente tienen que llevarse a cabo para poder llevar este cierre de la brecha digital. Y bueno, es importante continuar innovando en todos los sentidos y ir, reitero, de la mano de estas políticas públicas que tienen que ver con las cuestiones educativas para que mejoremos los procesos en enseñanza-aprendizaje y, a final de cuentas, pues nuestros egresados se puedan enfrentar a un mercado, un sector productivo en el que realmente destaquen bajo una formación equitativa que hayan tenido en cuanto a los aspectos tecnológicos y digitales. Muchas gracias, estimada Anabel. Muchísimas gracias, Alejandro. Cerramos contigo, Héctor. ¿Cuáles son tus comentarios finales? Gracias, Anabel. Bueno, no me queda mucho que decir después de la magistral conclusión de Cecilia y de Alejandro. Yo creo que, me quedé pensando en dos grandes ideas, la evaluación y el diagnóstico, la evaluación de las políticas públicas y el diagnóstico que se tiene que hacer al interior de las universidades con sus grandes retos. Creo que esa es primeramente una forma que tenemos que ir avanzando en algo, déjenme ponerlo así, en algo que está cambiando constantemente, que es basado en la tecnología. Creo que debemos definir claramente nuestros principios, un principio de uso del software libre,
un principio que es algo que para nosotros es importante, porque si no vamos a ser comidos por un mercado y no va a haber recursos que nos alcancen. Segundo es el alcance de las poblaciones, el definir de dónde queremos llegar. Lo mencionaba Cecilia, lo mencionó también Alejandro, que es entender a las comunidades a dónde queremos llegar. Aquellas en las cuales si no llegamos nosotros como una parte del Estado, como universidad pública, no va a llegar nadie más que nosotros. Entonces, ese es otro segundo y gran principio. Y un tercero es pensar que esas tecnologías, va a entender esas tecnologías y que va a una expansión de las mismas. Alguna vez ya señalaba Cecilia hace un momento sobre el uso de estas tecnologías para una población que no es menor, que es la población discapacitada y que en Latinoamérica es más de un 10% entre toda Latinoamérica. Y tenemos que pensar en toda esta población discapacitada porque es multifactorial, es multiescala y en algún momento es de manera permanente. Entonces, esta idea de cómo integrar a estas poblaciones es solamente a través tal vez de estas tecnologías y entenderlas es muy importante. Yo creo que el tercer gran principio también es quitar, anular o modificar tendencias de la brecha digital que estamos generando al interior de nuestros países por parte de un crecimiento económico. Creo que el llevar esa voz a nuestros distintos gobiernos, dejando claro que si no la atacamos, lo único que va a pasar es que vamos a terminar con una población no menor, completamente abandonada de estos retos pues, de gobierno, pues al final lo único que va a pasar es que vamos a regresar a situaciones del siglo XIX o del siglo XX, a principios del siglo XX, mediados del siglo XX, donde grandes partes de la población sencillamente eran analfabetas. Ahora serán analfabetas informáticos, analfabetas del uso de la información o analfabetas para el mundo de las comunicaciones. Entonces, para no regresar a una medición de tantas diferencias, tenemos que ser sensibles, por un lado, a nuestras poblaciones y por otro, a nuestros gobiernos. Será mi comentario, Anabel, y muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres. Sin duda, es muy importante y crucial reconocer y abordar que la brecha digital existe en la educación para garantizar un acceso equitativo y que estos recursos tecnológicos pues lleguen a todas y todos, ¿no? A toda la comunidad universitaria. También que estas políticas digitales deben diseñarse no solamente desde nuestras trincheras, sino siempre vislumbrando el contexto de estas comunidades a donde van a llegar estas tecnologías. También que no solamente es importante la inversión en la infraestructura tecnológica, sino también la capacitación de los docentes, que nuestros panelistas comentaron muy puntualmente. Y finalmente, la colaboración entre gobiernos, instituciones educativas, sector privado, sociedad, en general, todos unidos para conectar mentes, para pensar en colectivo y así ir cerrando poco a poco estas brechas para una educación más incluyente y equitativa. Agradecemos a los panelistas, por supuesto, su participación, al favor y el favor de su compañía y su atención a nuestra audiencia, y los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Hasta la próxima.